Tú no me puedes parar, jefe. Párame, es un delito. Sí. Sí. ¿Qué iba a hacer? Dale, jefe. No. ¿Un comentario? Vas grabando. Dale, jefe. Grábale bien, amigo. Jefe, cálmese, cálmese. ¿Qué pasa? Grábale bien. Grábale bien, amigo. El siguiente hecho me lo hicieron llegar por inbox y con gusto se los comparto a ustedes, para que entre todos nos eduquemos y conozcamos un poco más de cómo actuar en estos casos. Las personas que circulaban en un vehículo particular el pasado viernes 18 de febrero fueron abordadas por un par de elementos de policía. Ojo aquí cuando digo elementos de policía. Estos oficiales les hacen la parada porque el vehículo traía una mica de plástico en las placas. Desde aquí, la cosa ya no pinta bien, ya que estas son labores que le competen exclusivamente y enteramente a personal de tránsito. Amagan al conductor de que hablarían a una supuesta grúa para remolcar el auto, la cual me señaló en el mensaje que me envió que dicha grúa nunca llegó. Agregado a esto, los policías empujan y jalonean a uno de los pasajeros del automóvil, como podremos ver aquí en la imagen. Tal vez ya se estaban molestando porque se les estaba dificultando la tarea de inventarles más pretextos para intentar sacarles dinero. En una fracción del video, el policía dice que portar la mica de plástico sobre la placa es un delito. Y es aquí en donde está equivocado este elemento, ya que delito como tal no es. El delito es una acción u omisión que es sancionada por las leyes penales. Escuchen bien, leyes penales. Lo que sucedió en realidad es una falta de tránsito o una multa, pero esta debería de ser aplicada por la persona facultada para ello, no por el miembro de policía encargada de salvaguardar a la ciudadanía, que en igual de estar haciendo su labor, intenta sacar unos pesos extras. Si hubieran llamado a los elementos de tránsito y en efecto ellos hubieran detenido el paso del vehículo, es ahí donde nosotros no podríamos hacer nada y claro, se tendría que hacer la multa correspondiente. Pero que policías literalmente escaneen de punta a punta el vehículo para tener algo, para sacarte dinero, eso sí que no. Aquí les dejo las imágenes y juzguen ustedes mismos. Lo que pasa es que mira, no está la sí, jefe, aquí la traigo. Grábale también que traes tu mica. Sí, grábale, sí, jefe, sí. Pásale, pero sí, sí, aquí traigo todos mis papeles, jefe. Grábale, tú no me puedes parar, jefe. Grábale, tú no me puedes parar. Tú no me puedes parar, jefe. No puedes traer mi casa. Tú no me puedes parar, jefe. Grábale también. Tú no me puedes parar, jefe. Párame, es un delito. Sí. ¿Qué iba a hacer? Dale, jefe. ¿Un comentario? Vas grabando, dale, jefe. Grábale bien, amigo. Jefe, cálmese, cálmese. ¿Qué pasa? Grábale bien. Grábale bien, amigo. Si uno le está diciendo que no me puedes parar, ¿por qué me vas a parar? Ahorita vas a dar tu esposa, ¿no? Y la patrulla es esta. Grábale, que traen mi casa tu carro. Súbete, vámonos a donde le tengo que ir. Ahí la trae. Ya te la enseñé, jefe. Mira, uno habla buena onda, carnal. Por eso, jefe. Tú no me puedes parar, jefe. ¿Entiende? O sea, cuando son infracciones.